Yo soy Fabio Rosso. Es para mí un gusto poderme presentar utilizando este medio tan fantástico de del audiovisual. Definitivamente nací para no morir, porque el arte, además que nos sirve para vivir, también nos sirve para vivir después de morir. Bueno, ahorita estoy en un momento muy importante de mi vida artística. Estoy elaborando la primera colección de este siglo, porque como pues somos testigos, ya somos viejos dinosaurios, claro. ¿Sí? Sobrevivientes del último diluvio, entonces tenemos posibilidades de seguir creando, ¿sí? Muchas más imágenes que nacen del alma. Claro. Esta es una aparición, por ejemplo. Esta fue una aparición fantástica. Sí. El hombre se me apareció solo y yo lo dejé a existir en mi pintura. ¿Sí? Amadeus, igual que tú, igual que Lennon, igual que muchos otros maravillosos astros que han llegado envueltos en las esferas musicales. Nos atrapan y mira, nos presentan en el momento más inesperado. Linda, linda obra. Sí. ¿Y cuáles son los proyectos? Bueno, tengo una propuesta, ya confirmada para Barranquilla. Miguel Iriarte, el director de la Galería de la Aduana en Barranquilla, tuvo el placer de encontrarse con mi trabajo. Uh-huh. Y igualmente, yo tengo el placer de saber que Miguel Iriarte está muy entusiasmado con presentar la obra de Fabio Rosso en Barranquilla a un nivel local, ¿no? Uh-huh. Una exposición privada muy importante y tal. Espero cumplirle esta vez porque la vez pasada le quedé como un zapato. Eso no se puede, eso no hay que decirlo. No, yo sé que no, pero igual. Igual el zapato hace parte de Fabio Rosso. Sí, ese zapato quedó olvidado. Y le pido mis disculpas al poeta y director de la galería, el licenciado Miguel Iriarte, por esa falla, pero igual todo tiene su momento. Así como dice un gran amigo mío, all things must pass, ¿no? Maestro Rosso, nosotros somos muy gran amigos desde hace muchos años, inclusive con Mauricio, que está ahí detrás de la cámara también. Usted nos habló hoy de un artista fabulosa que lo acompaña usted en estos momentos. Sí, afortunadamente tengo la fortuna de disfrutar de su palabra, de su aliento, de su obra, de su eternidad como artista. Tengo el gusto de presentar en este momento a la gran artista colombiana, la maestra Luz Emna Londoño. Luz Emna Londoño. Y ustedes están haciendo un trabajo. Estamos. Ella me ha tomado en momento como algo muy especial, motivando mi iniciativa creativa. Comenzamos a jugar con algunos objetos como estos que pues yo no quería llevar el arte a las cajas, pero veo que estos objetos son absolutamente preciosos. Uh-huh. Sí, son objetos que para mí, a mí me sorprenden, ¿no? Entonces ya no lo quiero mirar como caja, ¿no? Ya lo quiero mirar es como una obra de arte. Es que es una obra de arte. Ya es una obra de arte. Entonces ya no es una caja X o Y, sino es una obra de arte. Y ahí se pueden guardar qué. Sueños. Sentimientos, sueños, ilusiones, deseos. Mentiras. Mentiras y juegos. Pasiones. Pasiones. Aquí guardo parte de mi pasión. Pasión, maestro Rosso, ¿y cuál es esa parte de su pasión? La pasión de poder ser amado. Ajá. La pasión de poder crear, ¿no? ¿Sí? De poder ser admirado. Ajá. La pasión de poder existir, de poder contemplar centímetro a centímetro la belleza oculta del misterio de una mujer. Una mujer, ¿y esa mujer se llama cómo?
Pues ya la nombramos, este creo. Es la gran maestra Lucebna Londoño. Lucebna Londoño. Que está acá presente con nosotros. Encantado, Lucebna. Estamos viendo estas cajas preciosas. Ya vimos una de Fabio. Y ustedes están haciendo una obra en común. Estamos haciendo esta obra en común de las cajas, que es un trabajo muy fresco. Es un trabajo que lo lleva uno como casi a la infancia. Y que es una cosa que podríamos decir que fuera artesanal, pero no. En todo ello hay una historia. Sí, en aquí cada hay corazones. Cara, sí. Wow, corazones. Corazones, hay duelo. Hay duelo también. ¿Qué más hay? Hay cuerpos que se transforman. Sí. Sí. Hay una evolución ahí. Sí, hay una evolución. Entonces cada caja es, ¿cómo te digo? Es un cuento completo, hay que mirarla adentro y afuera. Adentro y afuera, ok. Sí. Y usted también es escultora, ¿no es cierto? Soy escultora, sí, ceramista, y ya en el pasado pues tuve muchas exposiciones, muchos premios. Y llevaba un tiempo sin exponer, después de que regresé de Estados Unidos. ¿Y cómo es ese encuentro ahí entre ustedes? ¿Cómo se pasa? Bueno, con Fabio hemos expuesto desde el año 75 en diferentes salones, pero ni él sabía quién era yo, ni yo sabía quién era él. Es lo rico. Hasta hace casi un año nos encontramos, charlamos y de pronto decidimos trabajar juntos. Y ahora están compartiendo esa pasión, ese fuego como la chimenea. Esa pasión fuego por el arte. Por el arte, por el amor. Por la música. Yeah. Por la creatividad. Por la creatividad. Por poder contemplar el día todos los días. Sí. Poder respirar el aroma de mujer. Es como una ayuda mutua. Es una ayuda. Donde cada cual se empuja, ¿no? Empuja al otro. Pues yo les cuento que estoy muy emocionado hoy de estar con dos creadores colombianos y amigos fuera de eso. Y bueno, es una maravilla poder admirar sus obras. Claro. Poder haber hecho algunas notas musicales. No, para divinas. Esas obras. Para y no solo por la amistad que me une a Fabio y a Mauricio, que está ahí detrás, sino a usted también ahora. Bueno, ahora que somos, es un placer. Y ahora va a ser una nueva amistad. Ya. Y yo soy encantada de tenerlo aquí. Tan cerquita, en vivo y en directo. Y bueno, ahora vamos a ver, Mauricio propuso de mostrarnos todo ese trabajo. Claro. Y si quieren, también ven lo mío. Fundación de un periodo surrealista, 1970. Transformación. Proyecto de escultura en espacio público de 1987. Otoño Mágico, el periodo de 1991. Cerámica Stoneware. Cerámica esmaltada, 1991. Proyecto de escultura en espacio público. A su casa me fui y tampoco la vi. Alguien me comentó que andaba por aquí.
¡Bienvenidos a Colombia! Amigos. Amigos. Remember. We are each other. Wow. Eso. And this is the secret.